Hola, yo soy Edgar y el día de hoy, amigos, estamos reunidos aquí para conseguir aproximadamente 5 vehículos lujosos millonarios de policía en GTA V. Tararán, tararán, tararán. ¿Qué onda aquí? Bien tranqui, ¿eh? Vamos, por favor, cae bien, por favor, por favor, por favor. Tremenda caída, no me pregunten cómo es que llegué ahí. Pero en este momento me encuentro en dirección a conseguir mi primer vehículo de policía. Vamos llegando a la zona, no quiero que se dé cuenta ningún oficial. No manches, está lleno, repleto de policías. Ok, me estaciono por aquí, voy a lanzar el dron para ver. ¡Run! ¡Vámonos! Estamos en la zona. Repito, cambio, repito. Se me acaba de antojar una carnita asada, no sé por qué, con una quesadilla y guacamole. A ver, aquí tenemos a varios oficiales, ¿no? Aquí está la belleza, el baby, ¿eh? A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, 5 elementos, bastante bien. 6 elementos, atentos, ¿eh? Vamos a ir por este objetivo ahora mismo. Y si es más fácil, no hace ruido, para mí mejor. Así que vamos a sacar esto. Vamos a ir en modo sigilo. Por favor, que no se vayan a dar cuenta. Sería todo un maestro si salgo a la primera sin que se escuche un disparo. Entonces, creo que lo puedo lograr. Agarro este auto, que coméntenlo justamente ahorita qué auto es. ¡Oh, me detectaron! Me voy. Negativo. No me detectaron aún. Ok, perfecto. No tuve que acabar con nadie. Y no tengo ninguna estrella. Eso está muy bien. Ya me había asustado. Dije, me detectaron. Pero no, todo está bien, señor. Permiso. Sin ninguna estrella, eso está increíble. Ha salido perfecta la misión número 1. Vamos. Miren nada más, el primer auto policía en el garage. Ahora vamos en dirección a la comisaría número 2. Interesante el vehículo que está ahí. Ya quiero que lo vean, ahorita estoy esperando para pasar. Bueno, ya está en verde, adiós. Como el video de no rompiendo las leyes. Muchas gracias por el apoyo. Creo que hay casi 30,000 likes, así que muchísimas gracias. Y vean esto. Ahí están las policías. ¡Ey! ¡Dos estrellas! ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando? Vean nada más lo que tienen ahí. ¡No manches! Obviamente yo la voy a conseguir, cueste lo que cueste. Vamos a darles un regalito por ahí. Olvidé que es blindado esto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Blindado mis pompis, bro. Acabo con todos los elementos que están por aquí. Perfecto, vienen llegando más. No va a ser un problema para mí, yo los despisto. Agarro la unidad. No manches, vean esto. Está bastante épico, bro. Bastante épico. Es un monstruo. Está muy padre. Ahora tengo que llevarlo a mi casa con 4 estrellas. En la primera no pasó nada, pero ahorita en este segundo vehículo se han puesto muchos más rudos. Y creo que por qué se han puesto así, porque el primer auto lo robamos y no pasó prácticamente nada. Entonces dijeron, algo está pasando ahí, extraño. Algo está pasando ahí, pero en este momento la tenemos. Hombre, ¿a mí quién me detiene, bro? ¿A mí quién me detiene? Una 6x6. Comenten el nombre de todos los vehículos que vamos a estar obteniendo el día de hoy, porque sería bastante épico. Voy a agarrar un atajo por aquí porque están vigilando mi casa. Vean eso en el minimapa, la policía está fuera de mi casa. Apago la torreta. Mi camioneta tiene fuego en las llantas. ¡No! ¡Jerónimo! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Vamos, camioneta! ¡Tú puedes! Simplemente se le van a ponchar las llantas. No pasa nada. Creo que la puedo librar. Creo que la puedo librar. Si le dieron like al video, me salvaré. Espero le hayan dado like, porque si no... ¡Wow! ¡Sí le dieron like al video! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! Tomé un pequeño atajo por ahí. Vean cómo se ve de abajo. Está totalmente destruida. ¡Oh, no manches! Tengo que llegar a la casa. ¡Vamos, vamos! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Entro! ¡Me deshago de la policía! ¡Perfecto! Y ahora esperar dentro de mi cochera. ¡30,000 años más tarde! ¡Listo! ¿Vean cómo quedó la camioneta? Totalmente destruida. Pero aguantó bastante. Aquí está toda la policía afuera. Yo me voy como si no hubiera pasado nada. Ya vengo llegando a la comisaría número 3 por el vehículo. Vamos a ver qué tal nos va. Esa comisaría es un poco más grande a la que fuimos, así que no voy a tomar el camino normal. Yo voy a subir por aquí mismo. Ajá, aquí estamos en la zona. Estoy en posición, no sabrán ni siquiera quién los tocó. Ahí está el auto. No manches, está bastante resguardado, vean, 2 unidades. Aquí tenemos más oficiales. Acá más. Ay, deseenme mucha suerte. Me voy súper rápido por todo este lugar hasta llegar aquí. Así que en 3, 2, 1, ahora. ¡Pum! ¿Ok? ¡Pum! ¡Pum!
¡Pum! ¡Oh, me han detectado! ¡Me detectaron, me detectaron! ¡Vamos, vamos! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Franklin, Tito Franklin lo ha completado como siempre! ¡Písale el auto del vecino porque tenemos que agarrar uno que está justamente por aquí! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Abandonen esta cosa que no sirve para nada! ¡Agarramos la unidad! ¡Cuatro estrellas otra vez! ¡No me lo puedo creer! ¡Nunca se metan con la policía de GTA V porque podría terminar bastante mal! ¡Pero yo me arriesgo! ¡Yo me arriesgo por ustedes! ¡Les doy los hacks, los trucos para poder vencer a la policía! Me voy a meter aquí, me voy a meter aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo, estoy estacionado y esto no es la mejor idea porque estoy literal al lado de la comisaría. Pero a ver si no me agarran, a ver si no me agarran. Paciencia, paciencia, hermanos míos. Paciencia, que esto lo vamos a lograr. Ya lo hemos hecho muchas veces. Así que el día de hoy no será una excepción. Estamos aquí estacionados, ocultos en un vagón, intentando perder a la policía lo más rápido posible para ir por nuestro próximo vehículo. Aquí cambio, aquí cambio. Unidades, adiós por The Win, adiós sin, ha perdido las patrullas. Perfecto, salimos. La he librado, cracks, la he librado. Miren nada más que acaba de llegar aquí a mi casa. El Chop ya se va. Siempre se va Chop, yo creo que tiene una novia. Y pues nada, hermanos, lo que sigue, ya tú sabes, bro. Mi gente, estoy aquí parado, aquí con la banda. What's up, bro, what's up. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te metas conmigo, crack? A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué? ¡Éntrale! ¡Oh! ¡Oh! ¿Se quiere meter con el Tito Franklin? ¡Piénselo dos veces! ¡Piénselo dos veces, hermanos! ¡Tómala! Casi, vean la vida. Luego dicen, igual es que tú sos vida infinita. No, crack, es que yo soy un mega crack y nunca me pasa nada. Ya estaba muy cerca de llegar a la estación de policías y me meto en problemas. Es que, hermanos, ellos se me quedan viendo feo, ¿no? Es lo que hay cuando te metes con el Tito Franklin. Y ahora, tengo dos estrellas, ¿qué voy a hacer? YOLO. YOLO, hermanos. Me voy a lanzar así por simplemente un auto. Tengo el casco. Vamos a ver con el dron cómo está todo el show por aquí. Vientos, vientos, vientos. El problema es que tienen dos oficiales por ahí. Creo que esta parte hay más oficiales, así que creo que voy a agarrar uno de los que tienen aquí. Excelente, vamos a hacerlo sin miedo, sin miedo. En 3, 2, ¡ahora vamos! ¡Woohoo! ¡Voy cayendo lento! Por un auto. ¡Wow! ¡Ah! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Bájate, Frankie, rápido! ¡Holy, holy, holy! ¡Holy, holy! ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Perfecto! Tengo el vehículo, lo agarro. ¡Vaya vehículo policía, Estoy libre, ¡adiós! ¡Abre la puerta! ¡Viene, viene, viene! ¡Vámonos! ¡No manches! Vean tremendo auto que acabo de agarrar en este momento. Y soy libre, soy libre. Ahora simplemente tengo que llegar a mi casa. Me meto por aquí, que aquí sí funciona. ¡Excelente! ¡Woo! ¡Tremendo plan de escape que me cargo! ¿What? ¿Qué es esto? Nunca en la vida me había metido por aquí. Se los juro, nunca me había metido por ese túnel. En 5 años, nunca me había metido por ese túnel. ¿A dónde nos conecta este lugar? No manches, estoy flipando, estoy muy, muy impactado. No, la verdad es que nunca me había metido por esa zona, ni mucho menos creo que por este carril de tren. Wow, estoy impactado, estoy demasiado impactado por esto. Y ya perdí a la policía. Tremendo, tremendo, papu. ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Bien, Bien, 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 bien. Me gusta lo que veo por aquí. ¡Wow! Este está bastante pro. Espero algún día comprarme uno también. Oye, Edgar, ¿te quieres comprar todos? La verdad es que sí, bro. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, hermano. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ostras! Ahí está el auto, Voy a dejar mi vehículo por ahí. Perfecto. Me voy a acercar lentamente para ver si lo puedo obtener. Ok, ok. Me voy a hacer como si fuera un ciudadano totalmente normal, ¿no? No me voy a atropellar. ¡No me atropellé! ¡No me atropellé! Ok, perfecto. Ahí está el vehículo. Vean esto. Es un bocho. Así que ahora mismo voy a intentar agarrarlo. Solamente que hay un oficial ahí.
¿Cómo podría hacer esta misión mucho más fácil? Si creo una distracción, voy a crear una distracción lo más rápido posible. Vamos a ver si funciona. ¡Ah! Acá tienen dos más. Ok, oh, ahí está la policía, A ver, mi distracción va a ser esta. Vamos a ver si funciona, que es justamente sacar uno de estos, soltarlo aquí donde está la basura. Ahí está, perfecto, nadie se da cuenta. Y voy a regresar otra vez y lo voy a detonar para que todos salgan corriendo y yo agarrar el vehículo. Vamos a ver si funciona. Lo voy a poner aquí con la gente. En 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo sabía que era yo? ¡No! 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 ¿Cómo supieron? ¡Se cancela el plan! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Oh! Le poncharon la llanta. No, tengo que agarrar otro que no esté ponchado. Rápido, Frankie. Vámonos, vámonos, vámonos. Wow, es muy rápido este auto, Es muy rápido. ¿Es en serio? Ya me poncharon una llanta. Directo a casa, sin voltear atrás. No importa lo que pase. Voy a meter el auto en ese estacionamiento para perderlos de vista, para perder a los helicópteros. Justo aquí, perfecto. Oh, listo, estoy dentro del vehículo. Estoy esperando la confirmación. Estoy estacionado aquí en un lugar bastante solitario. Tan, tan, tan. He perdido a la policía. Vean cómo quedó el auto. Es momento de llevarlo a mi casita. Todo destruido, todo golpeado. Pero hemos llegado, hemos cumplido la meta. Esos trabajos cada vez son más complicados. Pero apóyenos mucho, like, suscríbanse ahora mismo. Ahí está. Bueno, voy a hacer una llamada para que me las traigan todos. Están listos para verlos ahora mismo. Miren, aquí están los autos. Ya lo que veníamos, ¿no? Mis panas Rabbit. Vean nada más estas bellezas, estas locuras. Hermoso, bro, hermoso. Comenten justamente los nombres de todos los autos porque son mis cracks.